Otra vez me ha pasado lo mismo, lo del audio, señores. Aquí vemos a Tóxico que conecta con la M14 y se lleva una baja, señores. Una para el bolsillo. Vamos a mirar aquí a Isa. Vemos un jugador que se va eliminado. Aquí tenemos a Isa, que saluda. Tenemos también a Diablo en la zona de Clock Tower. A ver qué hace Diablo. Nos tira una rosita. Salió para el otro lado, señores. Vamos a mirar aquí a Tommy Ramos, que se encuentra en la zona de Sentosa. Tenemos a Holiness, que se encuentra en la zona de Riverside, en las casitas donde se puede hacer tranquilamente la campeación. Vemos que quedan 12 jugadores con vida. Se han ido la mayoría ya. Tenemos a Asesino, que se encuentra en la zona de Catalistigua. Vamos a ver aquí a Branco, que se encuentra en la zona de Riverside, debajo de la parte de Mil. Y tenemos a Landera, que se encuentra en la zona de Factory. Parece que vio gente. Vamos a mirar. Aquí tenemos a Nathanaelio, que se encuentra haciendo la migración. Este es el que está con, si no me equivoco, es este. Sí, señores, están haciendo la migración. Vamos a mirar aquí a Bebo, que se encuentra en la zona baja de Peak. Ahí vemos que hay otro más, señores, haciendo la migración. Son tres personas. Se va a armar una escuadra, señores. Y tenemos a Teddy, que se pone a pintar grafitis. Ojo que está Bebo debajo de ti, al lado de tuyo, señor amigo, al lado tuyo. Se va a tirar, cuidado que Bebo lo va a ver. Lo vio, señores, lo vio. Bebo que va a llegarlo, lo ha visto, señores. Y me parece que si no se da cuenta, se va a llevar una kill. Y le ha reventado la cabeza, señores. GG para el chico ese. Y vemos como Bebo se pone una kill con un headshot. Una kill en el bolsillo. Y vemos a estos que están haciendo una escuadra. Eso va a estar jodido. Aquí tenemos a Branco, que se encuentra en la zona baja de la represa. O en la zona alta, mejor dicho. Aquí tenemos a Asesino, que se encuentra en batalla. ¿Con quién? Lo vamos a buscar, a ver. ¿Con quién se encuentra haciendo batalla?
ver con quién se encuentra haciendo pelea. Vemos como Isa se lleva una kill en el bolsillo. Me parece que es tóxico, señores. Y se va a ir de disparo a la cabeza. Y tenemos a Isa que está haciendo pelea a los tres, señores, a esa escuadra que están haciendo la amigación. Se ha llevado a uno, se lo ha puesto en el bolsillo, pero ahora le queda enfrentarse a dos. Si no me equivoco son Jolines y Nathanael, creo que es. Vamos a leer aquí los comentarios. Va a haber una sala más, admitiré eso, lo diré ya desde el principio para que los que estén en el directo y estén viendo esto se vea. Aquí vemos como el diablo se ha llevado uno. ¿A quién se ha llevado, señores? A Asesino. Se ha puesto una kill en el bolsillo, diablo. Quedan 8 jugadores en pie. Isaías, que se encuentra en la zona de la antena, que se encuentra al lado del hangar de Bimasaki. Tenemos a Diablo, que se encuentra en el hangar de Bimasaki. Ojo que aquí vamos a tener contacto, señores. Isaías y Diablo, ojo. Diablo va a ser espaldeado, me parece. No, Isaías va a planear bajar. No, y se va a ir, señores. Tenemos a Diablo que está bajando. Espero que llegue, porque Isaías está por comerle la espalda. Bueno, mientras tanto vamos a mirar aquí Tommy Ramos, que se encuentra dentro de zona, no se ha movido desde entonces, la verdad. Aquí tenemos a Jolines, que se ha quedado solo, sus compañeros se han ido. Bueno, no, tiene uno todavía, Nathanael, que está recibiendo contacto. Aquí le está disparando Bebo. Bebo que conecta los disparos con la XM8 roja, que pega, que da miedo, señores. Esa velocidad de disparo que te destroza. El que pierde el pecho va a poner una pared, señores. No se ha puesto y se lo va a llevar Bebo, señores. Segunda kill en el bolsillo de Bebo. Ojo que te queda uno todavía, me parece. A ver, vamos a ver. Sí, señor. Pero ya se ha ido. Está en la parte de Pochi. No, que este no era el compañero. No, era este, señores. Que va a querer huir. Está fuera de zona. La cosa es que Bebo también está fuera de zona y lo acaba de ver, señores. Va a quedarse ahí, se va a querer comer zona con tal de llevárselo y va a empezar a disparar. Y me parece que se lo va a llevar, señores. Sí, señor, tercera kill para Bebo. 6 jugadores en pie: Isaías, Diablo, Tommy Ramos, Branco. Branco que está recibiendo disparos, señores. Es de Bebo. Bebo que va a querer otra kill, señores. Va a plantar una pared y se le va a parar de manos, señores. Es vale todo, así que tranquilamente puede dispararle. Puede tirarle granadas, pepazos, todo lo que quiera. Le ha quitado 93, señores. Y va a tener que ir al rush, compi. Vas a tener que ir al rush. Una cegadora, muy buena jugada. No era una cegadora, era una granada y se lo ha llevado, señores. GG. Cuarta kill en el bolsillo de Bebo. Nos quedan 5 jugadores en pie. Tenemos a Isaías, que se encuentra en la zona de la casa TC de Peak. A Diablo, que se encuentra en Pochinok. Tommy Ramos, que aún no se ha movido de Sentosa. Es momento de abandonar la zona, amigo. Aquí vemos que vamos a tener contactos entre Diablo y este. Cuidado, compi.
Está jodido, cuidado que tienes al enemigo al lado, literal. Lo habrá visto. Tommy Ramos que está nadando. Y se va a ir, señores, se lo van a encontrar de cara, se lo van a encontrar de cara. Y le va a volar la cabeza, señores. Muy buena. Diablo que se lleva la segunda. Aquí el bolsillo, 4 vivos, señores. Esto se define entre Bebo, Tommy Ramos, Isa y Diablo. No me lo puedo creer. Diablo que se está por blindar el chaleco porque está seguro de que lo va a perder, literal. Tenemos a Isa en la zona alta subiendo para pick. Creo que, si no me equivoco, ahí estaba Bebo. Confirmo, Bebo anda por ahí. Cuidado, Bebo, que tienes al enemigo detrás de ti. Lo acaba de ver y se va a ir Bebo, señores. Casi, señores. Y tenemos a Isa que recibe disparos también. Vamos a ver aquí, Diablo que se va a meter a zona. Tommy Ramos que va a agarrar la altura y me parece que le va a ganar a Diablo, señores. Aquí se va a ver un enfrentamiento al igual que el de Isa. Isa que abandonó la zona, señores. Se acaba de ir con la cola entre las patas. Aquí tenemos a Tommy Ramos que se va a encontrar de cara a Diablo. Diablo que va a tener la desventaja de ir debajo de zona, o sea, por decirlo así, por el desnivel. Tommy Ramos que lo va a ver de cara, señores. Ahí vemos cómo está subiendo Diablo y se va a encontrar con Tommy Ramos y se va a armar. Isa que ha corrido ya. Vamos a ver dónde se encuentra Bebo. Bebo que también anda por la zona donde ha matado a Diablo. Tenemos a Tommy Ramos que acaba de ver a uno. Ese es Diablo, que me parece que Diablo que se encuentra mirando, se encuentra sin saber que tiene al enemigo arriba. Tommy Ramos que se encuentra ahí escondido. Va a activar la habilidad esa que te muestra si hay enemigos a tus bordes. Y no tiene mucho rango, así que no lo va a poder detectar a Diablo. Diablo que se encuentra con Bebo, señores. Aquí hay contacto. Vamos a ver dónde se encuentra Isa. Isa que se va a encontrar con Tommy Ramos, señores. Isa que está comiendo zona. Cuidado, Isa, que esta zona ya pega demasiado. Ojo que te encuentras a Tommy enfrente de ti. Se va a curar. Perfecto. Y Bebo que se va a llevar a Diablo, señores. Va a tener que curarse porque tiene muy poca vida. Aquí tenemos a Isa que se está enfrentando con Tommy Ramos. Ojo que Bebo con 5 kills puede espaldearla y hacer la partida, señores. Se va a curar, se va a reparar. 5 kills en su bolsillo, señores. Vamos a ver entre Isa y Tommy Ramos. Isa que se encuentra fuera de zona, no tiene pared por lo visto. Tommy Ramos que lo está esperando detrás de una pared, él tampoco se encuentra en zona. Y vamos a ver qué pasa con Bebo. Bebo que empieza a colisionar con silenciador. Lo acaba de ver a Tommy Ramos, me parece. Vamos, que te queda poco. Isa que se lleva con disparo a la cabeza. Cosa, y esto va a quedar entre Bebo y Isa, señores. Bebo y Isa, Isa y Bebo. Esta zona se va
y se la va a ganar Isa, señores. GG, bulla para Isa. Isa, que si no me equivoco se llevó 3 kills. Muy bien, Bebo, que se ha llevado las 5 kills. Tiene más mérito Isaías, que llevó la sala, pero Bebo no se queda atrás, señores. Ojo que hay una sala más. Bueno, ahora vamos a esperar a que... Hola a todos los que están mirando el directo, saludos a Kevin, saludos a Sebastián, a Agustín, saludos a Paolo, a Sebastián Pilco también. Bueno, vamos a esperar a que la sala se complete otra vez, vamos a ver, depende si hay 20, da para 20, o si no, bueno, veremos. Mientras tanto, se les pedirá a los que están dentro de la sala que inviten a gente, que manden al mundo. Saludos también a Pablo. Saludos a Tomás. Esta será la última sala y mañana estaremos con otra. No, la verdad no puedo jugarla ya porque la voy a castear solamente. Estoy practicando para un torneo que será la fecha 22. Y bueno, y lo estaremos pasando por aquí. Así que no puedo jugar porque literalmente no tengo habilidades, el pin no me acompaña y más el directo, esto será un desastre, así que mejor no lo haré. Aquí vamos a poner, inviten gente, muchachos, manden al mundo. Ah, no se puede, vale, vale. Entonces vamos. Bueno, inviten amigos si tienen. Agustín, Merlo busca la ID y no hay contraseña, así que solamente puedes entrar de una. Vamos a esperar a que se... No sé si llegará a los 20 de esta sala, espero que sí, así que vamos a esperar un lapso de 10 minutos. Y si no, le iniciaremos con lo que haya, espero que haya más de 10 en,
en 10 minutos porque si no. Dale, dale, muy buena. Dale, vale, vale, vale. Saludos a Rodrixito. Sí, en la sala faltaría unos 7 todavía, 7 jugadores más. 8, 9, 7 otra vez. No hay premio, simplemente son salas. A los 20 jugadores la inicio. Vamos a esperar, faltarían 6. O bueno, a las 23:30 hora argentina, aproximadamente en 8 minutos le iniciaré, hayan los jugadores que hayan. Vamos a seguir esperando, muchachos. En 7 minutos la iniciamos, hagan los jugadores que hagan.
Yo mientras tanto voy a fijarme mis grupos de WhatsApp si alguien quiere entrar. Vamos a esperar a ver por lo menos que llegue a 15, y cuando llegue a los 15 ahí vamos a iniciarla. Entonces faltarían dos jugadores más y le inicio. Les invito también a los que están mirando a suscribirse, porque vamos a hacer mañana otras salitas, y si por ahí quieren participar, activen la campanita para que les salte el directo. Somos 14, uno más y empezaríamos la sala. Ahí está, señores, vamos a iniciarla. Bueno, muchachos, esta sala la iniciaremos con... Ojo, están entrando más gente, señores. Mejor así, mejor así. Ojo que me he pasado. Casi, casi, 18, a ver si llegamos a los 20, mejor, señores. A los 20, mejor. Ahí está, muchachos, iniciando. 19, uno más, por favor. Uno más, uno más, uno más, y la mandamos. Una más y la mandamos. Esta va a ser la última salita del día. Mañana estaré a la misma hora, 22 o 22:30 hora argentina, estaremos haciendo dos salitas más. Bueno, listo, completamos los 20. La iniciaré, señores. Ojo ahí, Branco, que no está en línea. Pues nada, vamos a iniciarla. 5, 4, 3, 2, 1, go. Los que están viendo el directo, les invito a suscribirse de nuevo, les digo, porque mañana estaremos haciendo más salitas, y si por ahí quieren participar, activen la campanita y suscríbanse, y ahí le va a saltar el directo. Tenemos a Dead Note. Ahí tenemos a Marty. Lucas, que en la sala de ayer estuvo muy bien, señores, se paró muy duro. La primera sala se había hecho, creo, si no me equivoco, 5 kills. Tenemos aquí a Diego. A Manuel, a Maggie Bert, Joaquín, que no lo podemos ver, a ver, Joaquín. Bueno, le digo, inicia la sala. Todos los que están participantes ahora y lo ven al directo, les digo que mañana estaré haciendo a la misma hora, 22:30 hora argentina. Estaré haciendo dos salas más, y si quieren invitar a sus amigos a que miren el directo y a que participen, mucho mejor, para así completamos más la sala y hay más acción. 16 vivos, señores, no entró ni la mitad de los que entraron, señores. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos a Diablo, que se está tirando a la zona de Clock Tower. Aquí tenemos al Loro, que se está tirando a la zona del hangar y reactor de Bimasaki. Vamos a bajarle un poquito más el volumen a esto. Y vamos a subir un poquito más este. Que se encuentra en Bimasaki. Ojo que hay gente en el otro lado. Ah, está Isa, que se encuentra en la zona de hangar.
Agustín, que se encuentra debajo de Masaki. Ojo con Loro, que se encuentra por encima de ti. Cuidado, Agustín, cuidado. Aquí tenemos a este que tiene nombre chino, no sé cómo se llamará. No sé, le voy a llamar Corona porque tiene una corona literal, así que... Tenemos a Asesino. Aquí vamos a ver a Marty. Isa, que se ha llevado una kill, se ha puesto una kill en el bolsillo. Isa, que defiende la corona, por decirlo así, porque ha ganado la primera sala. A ver qué tal le va en esta. Cuidado, Agustín, que el oro está subiendo por al lado de ti. Ah, no, no es Loro, es... Bueno, es Lord, vale, es Lord, confirmo. Me salta como el oro, la verdad, pero bueno, tiremos a Lord. Mil disculpas, amigo, perdón. Vamos a Manuel, que ya se ha ido, fue la primera kill. Este es Diego. Así que Fruit Blue será Manuel. Y el primer jugador en ponerse una kill en el bolsillo es Isa. Vamos a observar a Diablo, que se encuentra en la zona de Clock Tower. A Lord, que se encuentra en la garita enfrente de Clock Tower. Ojo que aquí sí o sí vamos a tener... Ah, no, está lejos. Vamos a tener contacto seguro. Es lo más probable. Ahí Diablo, que está tirando Rosita y no sabe lo que le espera. Aquí tenemos a Agustín, que se encuentra en la zona del reactor de Bimasaki. Tenemos a Corona, que está con gente, señores. Tiene gente, no sé quién será, vamos a observarlo. Vemos que conecta. Es Lucas, señores. Confirmo que esa ropa la conozco. Vamos a Lucas, que le vuela la cabeza, señores, a Corona. Y se lo lleva con tiro a la cabeza. Headshot, primera kill para su bolsillo. Muy buena este jugador en la sala anterior, la sala de ayer, se ha defendido muy bien, sacando el tercer puesto en la 2 y llevándose más kill que todos los jugadores. Es admirable, digno de admiración para él. Aquí tenemos a Diego, que se encuentra en la zona de Factory. A Magiver, que está subiendo a Peak. Se encuentra por la zona de la tirolesa que conecta con Bimasaki y la casa verde de Peak. Joaquín, que está haciendo el paso al boxito a alguien, no sé a quién será. A ver quién puede ser. Ese está subiendo la garita, no sé quién puede ser. Vamos a ver, vamos a observar. Sí, es Agustín, ¿no? Agustín, confirmo. Agustín, que va a agarrar rápidamente altura y va a esperar a ver quién fue el que dispara. Tenemos a Alexa, que se encuentra en la zona de 1000, fuera de zona. Tenemos a Aime López, o a Aime, que se encuentra en la zona del puente que conecta entre, si no me equivoco, es Riverside y Shipyard. Bueno, ella se encuentra por esta zona. Cuidado, que te vas a caer y te vas a quitar la vida. Demasiado que no te caíste mucho, porque te torciste el tobillo. Ahí tenemos a Dead Now, que se encuentra en la zona azul, en Sentosa, si no me equivoco, la isla de Sentosa, una isla desolada
en la que cae muy poca gente y es muy buena para armarse bien y tener un buen loot. Joaquín, que se encuentra en la garita haciendo la campeación en Clock Tower. Ay, me quedé sin chaleco, anda como si nada. Vamos a mirar a Diablo, que se encuentra en la zona al lado de Rimby Jack. No lleva ninguna kill. Tenemos al Lord, que se encuentra en la zona baja de Clock Tower. Vamos a ver a Isa, que sigue andando por hangar. Isa no va a dejar hangar, señores. Aquí se quedó a vivir, aquí asentó sus cosas. Tenemos a Mar, que va a reventar el barril. Supongo que tendrá gente, por eso empieza a hacer eso. Sí, señor, tiene gente. Cuidado. ¿Quién es ese jugador? Es Diego, señores. Ojo que le va a rushear. Cuidado, Diego, cuidado, Diego. Diego que le pega, Diego que se va a ir, señores, se va a ir, señores. Mart se hace una kill al bolsillo. Muy buena, Mart. No sé si es Mart o Mart, pero bueno. Smart, bueno. Aquí vemos a Lucas con una kill en el bolsillo. Agustín, que también tiene una kill en el bolsillo. Isa, que está fuera de zona. Por fin ha dejado hangar. Ojo que se ha puesto la Vector y el SBD. Esto me huele a quemada de pecho, a desintalada de chaleco. Tenemos a Diablo en la zona de Factory. Ojo que ahí estaba, si no me equivoco, Mart. Sí, señor. Cuidado, vamos a tener enfrentamiento entre Diablo y Smart. Vamos a observar, porque creo que lo ha escuchado, señores. Si se va a preparar, va a ir de nazi. Ahí está, lo tiene enfrente, señores. Con un BSS se lo va a llevar Diablo, señores. Se ha puesto una kill en el bolsillo. Tenemos a Lord, que anda en la garita por la zona de Dimasaki. Agustín, que si no me equivoco está recibiendo disparos. No sé de quién, vamos a ver. Tenemos a Joaquín, que se encuentra en la zona de Dimasaki. Alexander, que se encuentra con un auto frenado, señores. Y vemos a uno que se va, ahí está. Jaime, que se anda paseando en la tirolesa. Vemos a Deadnought, que está comiendo zona. Va a tener que moverse rápido porque la siguiente zona ya pega y la queda bastante lejos. Vemos a Asesino, que está mirando porque hay un jugador debajo de él. Es Lord, señores. Lord versus Asesino. Asesino versus Lord. Ojo que... Vamos a observar. Lord que le quema el pecho y se lo lleva a Tommy Ramos, señores. Le acaba de robar la kill Tommy Ramos, que se encuentra espaldeando uno. Cuidado, que se revienta la cabeza Tommy Ramos y se hace la doble kill, señores. Double kill. Muy buena Tommy Ramos, espaldeó a los dos y se los llevó. Dos kills para el bolsillo y es el que por ahora, en momento, lleva más kills. Quedan 9 jugadores: Tommy Ramos, Isa, Diablo, Agustín, Lucas, Joaquín, Alexa, Jaime y Death Note. Ahí vemos como Isa se llevó a Joaquín, señores, y se pone otra kill más en su bolsillo. Cuidado la zona Danger, que no vaya a ser que sea muy salado y te mate.
Agustín. Vemos a Agustín que se ha hecho una kill, señores. Dos kills tiene en el bolsillo. Ha matado a Aime. Siete jugadores en pie. Tres jugadores que se han hecho la doble. Y dos jugadores que se han hecho una kill. Y los otros dos aún no han tenido contacto. GG, Rodrixito, si querés jugar mañana, suscribite y bueno, y para que te salte la notificación esa del directo, y si por ahí de cruce estás en YouTube y la ves, puedes unirte a la sala de mañana, la misma hora. Vemos a Agustín, que está contra Lucas, señores.